Tapadmelo. Uno de los hombres de referencia esta semana a partir de su vínculo en teoría y oficialmente inexistente con la gente de Boca Juniors. Lo veíamos a Matías Almeida antes de la imagen del técnico de The Strongest, un hombre que vuelve oficialmente al fútbol argentino desde la Copa Libertadores. El remate de Trujet, que era débil después de la asistencia de Osorio. Sánchez, la pared con Caneo, y el que define es Vitamina Sánchez. Contiene Arias. El tiro libre es de Sábato. Y todas las primeras situaciones del partido favorecían a este Quilmes. Osorio, que va, después de esta jugada, a habilitar otra vez a Pablo Sánchez. Él ingresa al área, gana la carrera, tira cruzado. Y Arias, que detiene el intento del jugador del equipo de Buenos Aires. Gustavo Alfaro todavía con la preocupación que generaba el cero en este partido. Es bueno el remate de Andrés Pérez, después de la pelota que le bajaba Osorio, y esto lo hacía por segunda vez en el partido. Y el mismo Osorio, si asistiendo no tenía efectividad, dijo: lo hago yo. Y en 41 minutos, después del centro de Arano, le gana Vaca y pone el partido 1-0. Qué bien acompaña la pelota para encontrar el momento así de definir. Muy bien. Y así se iba la primera parte. En el segundo tiempo, el centro de Andrés Pérez. Balacés, que cabecea desviado, el centro de Arano, el despeje de Coelho, va a llegar de Sábato y otra vez Arias, hombre clave para sostener la mínima diferencia en el arco de The Strongest. El remate es de Tufiño y así el disparo, que se va apenas desviado. Un The Strongest que hizo valer sus pergaminos en condición de visitante, sabiendo que en su reducto, obviamente, otra va a ser su presencia, su fortaleza para seguir con vida en esta copa. Aquí el remate de Tufiño, que se iba por arriba al travesaño. Junto con Pablo Escobar generaban esa acción de riesgo. Se va Rueda por la derecha, otro de los hombres que esperaba por su debut. La pelota se desviaba en Caneo. El tiro libre de Benítez. El que se lo pierde es Osorio. Habría. Por poco, claro. Marcado. Sí, claro. Se encargó de aclararlo para que nadie supusiera que. Uno de los más importantes del conjunto cervecero, sin lugar a dudas. Otro remate de Benítez, otra vez Osorio. Y finaliza Rueda. Dos buenas situaciones, del ex jugador de Racing. El remate que se iba cerca. Tufiño, Pontiroli, que saca arriba. Defiende el cero el arco de Quilmes y era victoria del local por 1-0.